Gaur, herri kontuen Euskal epaitegiko lehendakari eta lehendakari ordea iz, izendatzen ditugu. Ez da gauza sumea, gure autogobernuaren funtsesko instituzioa zarete, Euskal administrazioen gardentasunaren arduradunak. Denbora zailak ditugu politika arloan, iritar askok gobernuekiko mezfidantza agertzen ari dira. Etadenon, la nada, baña suena beresiki, confían cháori, berres curatú institucioei, prestigio a Democracia en dar institución gure institucioen, garbitasuna una bermatus. Acaban de tomar posesión de sus cargos el presidente y el vicepresidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Es un acto que tiene su, su protocolo, evidentemente, pero no es un acto protocolario más, no es un mero compromiso. Formal de agenda, porque lo que hemos hecho hoy es reafirmarnos en la validez de nuestro sistema, en la fortaleza del autogobierno estatutario, en la vigencia de las normas y usos que nos hemos dado para funcionar en democracia. Hoy revalidáis el cargo al frente de una de las instituciones democráticas fundamentales de, de Euskadi. Hoy asuméis, asumís la responsabilidad. De fiscalizar las cuentas de las administraciones públicas vascas, de vigilar que ni un euro público se destine a un fin diferente al que le corresponde, de perseguir a quien pervierta el significado de servicio público. Hace tres años, en uno de mis primeros actos como lendacari, exigí a los miembros de mi Gobierno cuentas claras y bolsillos de cristal. Era y es una posición ética ante la gestión de la cosa pública. Pero vosotros y vosotras sois los garantes de que esta actitud ética se ciña también a los márgenes de la legalidad. Y vivimos en tiempos difíciles en los que se está produciendo una seria deslegitimación de la gestión pública. Cada vez más la ciudadanía mira con recelo a los responsables políticos y a las instituciones. Y es un gran problema. La democracia es un estadio al que nos ha costado mucho llegar. Lo sabemos bien en Euskadi donde. Además de levantar de la nada el edificio democrático en los últimos 30 años, hemos tenido que combatir los continuos intentos de demolición por parte de los terroristas. Pero hemos resistido y hemos vencido. La democracia es el mayor sistema de derechos y de libertades del que nos podemos dotar. El autogobierno ha sido el instrumento gracias al que hemos conseguido nuestros actuales niveles de progreso, bienestar y convivencia. Es la casa en la que nos podemos encontrar todos los vascos y todas las vascas, independientemente de nuestra ideología, religión, riqueza o sentimiento de pertenencia. Y no podemos permitir que ni la crisis ni la mala gestión de algunos sea la excusa para desmontar aquello que tanto nos ha costado construir. Quienes estamos en la cosa pública tenemos que hacer un esfuerzo especial por legitimar y prestigiar las instituciones que nos constituyen como Estado de Derecho. El Gobierno está recorriendo con determinación el camino de la transparencia, poniendo en marcha herramientas y códigos que eliminen todo rastro de oscurantismo en la gestión pública. Pero por encima de todas ellas, por encima de esta buena voluntad, sigue estando el papel de los organismos independientes e imparciales, vigentes en nuestro ordenamiento jurídico y responsables de nuestra vigilancia. Os necesitamos más que nunca. Sois un elemento fundamental para el prestigio de nuestra democracia y de nuestro sistema democrático. Hoy, que tan fácil resulta despreciar aquello a lo que pertenecemos y que nos organiza en sociedad, debéis ayudarnos a desmontar los argumentos de quienes lo atacan. Os pido que seáis inflexibles en vuestra tarea de vigilancia, que no cedáis a presiones ni a intereses distintos al interés público, que ejerzáis vuestra labor con firmeza, pues de ello dependerá que tengamos unas instituciones más limpias, más fuertes y mejor valoradas. Y que recuperemos también la cercanía que nunca debimos perder con nuestra ciudadanía. Estoy convencido de que así será. Así que gracias de antemano. Es que recasco.